Argentina perdió su invicto de más de un año. Brasil pierde por primera vez ante Colombia. Bolivia gana por primera vez en la eliminatoria. Venezuela en algún momento fue segunda de la tabla de posiciones. No permitan que nadie les diga que las eliminatorias sudamericanas no son las más difíciles del mundo. Y porque ustedes lo pidieron, vamos a analizar lo que pasó en estos cinco partidos de la quinta fecha de eliminatorias, donde realmente pasó de todo y la tabla se está poniendo muy, muy interesante. E inmediatamente después de ese análisis de los cinco partidos, vamos con mis pronósticos muy rápidamente de lo que creo que puede pasar en la fecha número 6. Y con esos pronósticos, ¿por qué no? También podríamos jugarla en OneXBet porque las cuotas son excelentes, pero lo que más me importa es la gran seguridad que hay para depositar, para retirar y también por el soporte 24/7 que hay en OneXBet. Pueden jugar tanto en la página web como en la aplicación, y no solamente con las eliminatorias sudamericanas, sino también con todas las ligas del mundo, todos los deportes y por supuesto con el casino online. Regístrense con mi código que está en la descripción de este video para que reciban un bono de bienvenida con su registro en OneXBet. Voy a comenzar con los dos partidos que terminaron sin goles, particularmente con el Venezuela-Ecuador. Jugó mi país, se mantuvo el invicto como locales. Esperaba que este partido terminase en empate, sinceramente. Quería ganar como todos, pero me dolía mucho empate porque Ecuador no es una selección nada fácil. Era la selección más exigente que le tocaba a Venezuela recibir como locales. Se cuidaron mucho, fue un partido muy físico, fue un partido muy táctico. Creo que los dos equipos en algún momento fueron superados por el rival en el juego. Me llamó mucho la atención que ambos equipos tenían juego a ras de piso, pero todo muy por la mitad de la cancha, se pegaban bastante, pero sobre todo Venezuela es donde critico un poquito que no se haya atrevido a ir más adelante, no pegarle al arco, no rematar desde larga distancia. Creo que Venezuela ahí pudo haber hecho un poquito más, pero de todas formas me parece que es un resultado valioso para ambos equipos, pero sobre todo para Venezuela, que va mejor posicionado en la tabla. Se sumó, no se perdió y en la próxima fecha, pues Venezuela tendrá ahora que sí buscar los goles y buscar la profundidad, al igual que Ecuador. Así que diríamos que para estas dos selecciones el empate fue negocio, pero sí ambas están obligadas a arriesgar un poquito más de cara al arco, tener más profundidad en el próximo partido de ambas. Entre Chile y Paraguay también el partido terminó sin goles. Este partido sí fue bien complejo, muy, muy, muy complejo, porque a diferencia de Ecuador y Venezuela, que tenían dos ideas de juego muy bien establecidas, pero que chocaban mucho entre sí y por eso no se pudo abrir el marcador, Paraguay y Chile eran lo opuesto. Son dos selecciones que están encontrando su estilo de juego todavía. Paraguay, porque tiene un nuevo DT, y Chile, pues tiene mucho tiempo buscando cuál va a ser el mejor estilo de juego para los chilenos, qué estilo de juego va a ser el ideal para poder competir en la eliminatoria, y todavía no lo han encontrado. De hecho, Eduardo Berizzo puso su cargo a la orden, renunció apenas terminó este partido ante Paraguay. Y Chile jugó todo el segundo tiempo de este partido con un jugador más tras la expulsión de Rojas por un pisotón. Y luego Chile se quedó con uno menos, pero ya sobre el cierre del partido. Es decir, Chile tuvo todo el segundo tiempo para buscar jugarle mucho mejor a Paraguay. Se acercó más Chile en el segundo tiempo, sí. En el primer tiempo creo que Paraguay tenía un poquito más de profundidad que Chile, pero de todas formas Chile no pudo aprovechar la superioridad numérica. Chile estaba como local. Chile incluso en algún momento, cuando llegaba cerca del área, tenía para tocar más la pelota y generar jugadas, y Chile no lo hacía. Entonces, este problema de Chile de no saber a qué jugarla de cara al arco es lo que más incomoda en este empate para los chilenos. Y Paraguay, que bueno, teniendo un jugador menos todo el segundo tiempo, haber sumado como visitante no estuvo nada mal. Creo que este empate le sabe mucho más a derrota a Chile que a Paraguay. Bolivia logró sus primeros 3 puntos en la eliminatoria ante la selección Perú, y que se enfrentaran entre ambos era la prueba de cuál de las dos selecciones era verdaderamente la más débil de la eliminatoria. Perú con esto se va al último lugar de la tabla, un partido donde Perú demostró muy poco en juego, hubo mucho pelotazo, hubo muy poca aproximación al área, mucho experimento de parte de Juan Reynoso. Una vez más Juan Reynoso intenta algo que antes no se había ensayado, con un 11 titular prácticamente inédito, que no está mal, pero antes no estuvo preparado este 11. Entonces le costó muchísimo a Perú poder generar juego, le costó mucho ir hacia adelante. Es un equipo sumamente defensivo, que no tiene proyección hacia adelante, donde Bolivia fue superior en realidad. El factor de la altura también es algo que a Bolivia siempre le beneficia, y está bien porque hay que saber aprovechar tu localía. Pero este era el partido que Bolivia quería ganar si de verdad aspiraba a lograr sus primeros 3 puntos acá y no empatarlo. Aplicaba para cualquiera de los dos. Este era el partido que uno de los dos tenía que saber ganar, y lo supo hacer Bolivia con dos
golazos, con dos golazos de remates prácticamente de media distancia o de distancia un poquito lejana. Perú, que nunca tuvo reacción más allá de los momentos en los que Bolivia le entregaba a Perú la pelota. Muy preocupante la situación de una selección peruana que no tiene malos futbolistas, pero en estilo de juego se queda muy atrás, porque un equipo que no juega a atacar y que sobre todo su DT no tiene autocrítica en las falencias que tiene en su juego, difícilmente va a mejorar. Bolivia, en el primer partido de su nuevo DT, el brasileño Antonio Carlos Sago, jugó bien, ganó. Este era el partido que Bolivia tenía que ganar, era lo que estaba en su presupuesto sin dudas, y es el último partido de Martins en La Paz, así que era una obligación para Bolivia ganar, y creo que lo gana muy muy bien ante la selección de Perú. Argentina pierde su invicto de más de un año. Desde que le ganó a Arabia Saudita a Argentina en el Mundial de Qatar, Argentina no había perdido, y creo que tampoco le había tocado un rival tan complicado a Argentina en todo este tiempo como lo fue Uruguay. Creo que fue algo que sorprende a Argentina, o que lo despierta, porque Argentina venía jugando con una tranquilidad impresionante, no necesitaba exigirse demasiado en las primeras cuatro fechas, pero ya contra Uruguay sí era necesario, era obligatorio. Uruguay está demostrando que es una de las mejores selecciones del continente, sin lugar a dudas, que jugó muy bien, que se defendió muy bien, que contragolpeaba también excelente. Fue un juego muy estratégico de Bielsa que funcionó muy muy bien. Bielsa fue más que la escaloneta en este partido, lo reflejó el resultado así tal cual. Esto es un balde de agua fría para Argentina, que creo que despertará a la selección albiceleste, porque, repito, Argentina no le había tocado un rival tan exigente como este, y en la próxima fecha le toca a Brasil. Entonces ya Argentina tiene que nuevamente despertar y meterse en una exigencia mucho mayor. No siempre la va a tener sencilla Argentina, y son en los partidos más competitivos y más difíciles donde la campeona del mundo tiene que demostrar precisamente su posición como tal. Es un partido de 20 puntos de Uruguay, que le ganó a Brasil en la pasada doble fecha, y de manera consecutiva luego vence a Argentina, así que Uruguay, hay una selección a la cual hay que ponerle bastante, bastante atención. Muy, muy bien Uruguay en ese partido. Y el partidazo entre Colombia y Brasil. La primera vez que Colombia logra derrotar a Brasil por eliminatorias. ¿Y qué manera y qué contexto para hacerlo? Colombia empieza perdiendo este partido, lo remonta en 5 minutos con un doblete de Luis Díaz. Luis Díaz, que acaba de volver a abrazar a su papá tras haber sido cruelmente secuestrado. Está en libertad, que es lo más valioso que podemos tener los seres humanos, la libertad. Y en ese estadio, ese señor vio a su hijo anotar un doblete dedicándoselo a él y obviamente a toda Colombia. Y de paso, sirve para ganar a Brasil, para remontar el partido a Brasil. Conmovedoras las imágenes, son las cosas que te dicen que el fútbol es el deporte más hermoso del mundo. Ante una selección brasileña que viene golpeadísima, es el tercer partido consecutivo en el que Brasil no gana y el segundo consecutivo en el que Brasil pierde. Entonces Brasil, en una situación tan complicada, era esta la oportunidad de Colombia. Pero más allá de lo emotivo, creo que Colombia, en el transcurso del partido, Lorenzo encuentra las formas de hacer que Colombia juegue, porque muy temprano se adelanta Brasil en el marcador. Fue un golpe complicado para Colombia, pero curiosamente después de eso Brasil no tuvo mayores propuestas en ataque. Vinicius luego se lesiona. Me parece que la selección de Brasil poco propuso en ataque. Después le cedió un poquito más la pelota a Colombia, quizás para evitar desgaste, no lo sé. Pero luego en el partido Colombia es quien empieza a proponer, a tener más la pelota, a acercarse muchísimo más. Se desperdiciaban ocasiones claras, que es algo que suele pasar en los partidos de Colombia, pero me encantó cómo se rompe esa sequía, de cierta manera, que tiene Colombia de cara al gol, que muchas veces le pasa, con jugadas a balón aéreo. Importante es aprovechar ese recurso, y es algo que a Colombia le resulta bastante bien en los partidos tan competitivos y tan difíciles como este. Las dos definiciones de Luis Díaz para primer y segundo gol, y que fue en menos de 5 minutos, me pareció excelente. Creo que Colombia se empieza a enchufar en el partido conforme va transcurriendo, y creo que Colombia hace un buen replanteamiento durante el partido. Toda del profesor Lorenzo, que todavía no sabe lo que es perder con la selección colombiana, lo cual es muy meritorio, y lo logró Colombia, lo logró muy bien. Así que un partido histórico para la selección colombiana, que pone a Brasil en condiciones complicadísimas, pero insisto, muy bien por Colombia, y en un contexto hermosísimo, de esos partidos en los que los ves y dices, ganó el fútbol. Ahora rapidito, ¿cómo creo yo que van a terminar esos partidos de la jornada número 6? Mi predicción cortita del pie. Paraguay se va a enfrentar a Colombia, Paraguay va a jugar como local. Yo creo que Colombia vendrá con este envión anímico importantísimo tras haber vencido a Brasil. Colombia va a ir con toda la disposición de ganar, de dar otro golpe sobre la mesa. Pero debido al estilo de juego de Paraguay, en el que se cierra mucho más y en el que por supuesto Paraguay va a buscar ganar en casa, creo que va a ser un poco chocante el partido en ese sentido, y creo que estos equipos van a empatar. Creo que va
a ser complicado tanto para Paraguay como para Colombia ganar el compromiso, porque ambas selecciones van a tratar de cerrarse muy bien, van a tratar de buscar el arco rival, pero va a ser complicado romper un empate en algún momento, tal vez hasta sea un empate con goles, pero yo creo que entre Paraguay y Colombia va a haber empate. Entre Ecuador y Chile, Chile que viene golpeada, acaba de renunciar a Berizzo, así que veo que la balanza se inclina totalmente hacia Ecuador, una selección que tiene mucho más claro a qué juega, que tiene futbolistas excelentes, sobre todo en la mitad de la cancha, que fue donde Venezuela sufrió más el juego de Ecuador. Y estando Ecuador como locales, yo creo que Ecuador va a tomarse muy en serio la responsabilidad de ir ya de cara al arco y de buscar ganar el partido tras el empate anterior que tuvieron. Así que para mí en este partido, por cómo vienen los dos equipos y por el juego que tienen ambos también, para mí lo gana Ecuador. Entre Uruguay y Bolivia, bueno, no hay mucho que analizar. Bolivia no suele ser un buen visitante por lo general, y Uruguay ha sido de las selecciones más sobresalientes en lo que va de eliminatorio, un equipo completísimo, así que pienso que Uruguay va a poder ganar sin dudas en ese partido ante Bolivia. Brasil-Argentina, uy, tenemos otro clásico. Además, Brasil muy golpeado, por supuesto. Argentina, que acaba de perder su invicto, también va a venir con las ganas de volver a la senda del triunfo. Para muchos este partido podría terminar empatado incluso, pero ¿saben qué? De los dos equipos, el que mejor juega es Argentina. El que mejor juega es Argentina, el que tiene más claro que juega es Argentina, solo que estaba un poco dormida la selección argentina porque no habían tenido mayor competitividad hasta que le toca enfrentarse a Uruguay. Y no creo que Argentina se permita perder contra Brasil, siendo su clásico rival en este enfrentamiento. Y como viene Brasil jugando, que aún no me convence del todo el estilo de juego de Brasil, e incluso los mismos brasileños me lo han dicho, que cuestionan a qué juega Diniz con la selección brasileña, que no asegura el partido, que anotar gol no significa que Brasil lo gane y genera más dudas que certezas. Yo creo que Argentina va a aprovechar eso para dar el golpe sobre la mesa en este partido, que quizás para Argentina sabe un poquito a revancha, porque este partido no se jugó en la eliminatoria pasada, ¿lo recuerdan? Se suspendió y al final no se jugó porque no fue necesario. Así que creo que Argentina puede tenerlas de ganar. Y entre Perú y Venezuela, bueno, dos equipos con realidades muy diferentes en lo que respecta a estilo de juego. Perú, que está en una terrible posición en la actualidad, última en la eliminatoria. Venezuela, que sí tiene muy claro a qué juega, pero le faltó mucha profundidad y efectividad y remates al arco en su partido como local, así que Venezuela tiene que ir a Lima a hacer valer ese punto que sacaron ante Ecuador. Solo va a valer si Venezuela le gana a Perú, y sé bien que Venezuela no le ha ganado a Perú en Lima nunca, y esta es la oportunidad para que Venezuela logre otra primera vez en las eliminatorias. Esta es una eliminatoria de muchas primeras veces, sin lugar a dudas, y Venezuela no va a ser la excepción a ello. Por lo que juegan ambos equipos, Venezuela es quien tiene las de ganar ante una selección peruana que ataca muy poco, que se defiende demasiado, que se complica en la salida. Entonces veo que Venezuela en este partido tiene las de ganar. Que por cierto, en este partido este canal está acreditado como prensa para poder cubrirlo, así que ahí estaremos y trataremos de poder publicar todas las impresiones posibles de ese encuentro. Síganme en mi Twitter, que está aquí abajo en la descripción, donde ahí estaré comentando en directo todo lo que esté pasando en el partido, y por supuesto en el video del día siguiente, del día miércoles, con las impresiones de lo que nos haya dejado ese partido entre Perú y Venezuela en la ciudad de Lima. Así queda la tabla de posiciones y veremos cómo va evolucionando todo esto de cara a la fecha número 6. Un fuerte abrazo de gol para todos, cuídense muchísimo. Chao, chao.